Esta grabación corresponde a las terceras 24 horas de la Asociación de Radioaficionados de San Roque, de la provincia de Cádiz, durante los días 4 y 5 de agosto de 1990. Se situó su base en Peñablanca, sita en Sierra Bermeja, en el término municipal de Estepona, en la provincia de Málaga. Se debe de agradecer a las distintas entidades y comercios de nuestra localidad por su colaboración, las cuales son las siguientes: Excelentísimo e Ilustrísimo Ayuntamiento de San Roque, Cepsa, Supermercado María Antonia, Distribuidor Manga, Excavaciones y Transportes Antonio Álvarez, Panadería Ramírez, Bar Bartolo, Peluquería Cristóbal, Confitería Los Morenos, Pensión Rosama, Kiosco Juan Antonio, Bar Ledén, Bar Miguel, Distribuidor José Serrano, Kiosco Simón Suzarte, Carnicería Pepe, Carnicería León, Kiosco Coca, Antonio Mena y Jimmy Pato de Goma.
En estos momentos observamos a la mayoría de los socios participantes en estas terceras 24 horas en la instalación y ubicación de la antena de 5 octavos de onda sobre torreta de 12 metros. Cabe reseñar de que en el momento de la instalación el viento reinante era muy fuerte.
que más guapo. Toma. No pica pero muerde, ¿eh? No, ya no, ya no. Pícalo, pícalo que ya no. Tiro por rabo, tiro por rabo ya. Ya no tiene pico. Ya se muere solo. Una chicharra, una chicharra como corre. No tengo el rabo, tío, pero todo que o sea, un respeto, pero como es. Te va a friso, ¿eh? Vale. Ante todo, los radioaficionados que se mantienen en QRV, le damos las buenas tardes. Y rogaríamos que permanezcan en QRV porque antes de todo esto vamos a dar comienzo las terceras 24 horas que organiza la sesión radioaficionado de San Roque. Hoy día 4 de agosto se lleva a cabo estas terceras 24 horas de radio, organizadas por la Asociación Radioaficionados de San Roque. Todos aquellos radioaficionados que contacten con nosotros recibirá un diploma del Radio Club de San Roque. Con ello queremos dar a conocer la ciudad de San Roque a nivel nacional y a nivel internacional. Estas 24 horas de radio empiezan a meterse a las 14 horas del día de hoy, en la banda de 27 MHz canal. Naturalmente, agradecerá su interés y su participación a todos los radioaficionados. Con gracias anticipadas por la participación de dicho contacto, queremos llevar a cabo por buenos cauces y la labor de todo nuestro trabajo que vamos a realizar aquí en esta institución. De todas formas, no me quiero hacer muy extenso, porque yo sé que hay muchos colegas por ahí que les gusta hacer el primer contacto. Pero una cosa que queremos dejar clara y que no queremos que se olvide por aquí, y de aquí queremos mandar un saludo muy cordial al radioaficionado número uno de España, operador don Juan Carlos Rey de España, estación Barón Rojo, por si nos está escuchando. Para él, en el nombre de toda la asociación y de todo este grupo que está llevando a cabo esta labor, le enviamos un fuerte saludo. También queremos reportar que gracias a una serie de firmas que han llevado y que han colaborado con nosotros, y gracias a ellos nos encontramos aquí. Vamos a reportar todas las firmas que sí han colaborado con nosotros. La firma Ayuntamiento de San Roque, César, Distribuidor Manga, Transporte Álvarez, Panadería Ramírez, Bar Bartolo, Peluquería Cristóbal, Confitería Antonio, Pensión Rosama, Kiosco Coca, Kiosco Juan Antonio, Bar Ledén, Transporte Álvarez, Bar Miguel y el amigo José Serrano. Y otro más, el Kiosco de... Y desde aquí también queremos enviar un saludo a un colega que nos está escuchando, que por circunstancias de problemas nos está copiando, que es el amigo Jimmy, la estación Pato de Goma. También me reporta por aquí el amigo Pepín, que también enviemos un saludo fuerte al amigo Felipe Campuzano, que aquí tenemos un recuerdo en nuestras manos metido en un tarrito de cristal con alcohol, que él, si no está copiando, sabe ya lo que es. Que también espero que nos vaya copiando. De todas formas, yo creo que hay buenos ánimos por aquí. También voy a reportar que el día es excelente y que todos los colegas que quieran hacer una vertical con nosotros, les reportamos que estamos a una altitud de 1.600 metros, aunque yo anteriormente he dicho 1.500 metros, rectifico.
Todos los colegas que deseen hacer una vertical con nosotros, pues nos tiene el día 4 y el día 5. Quiere decir que si hoy hemos empezado a las 14 horas, terminamos el día 5 a las 14 horas. Aunque no obstante, yo aquí me gustaría recibir a todos los primeros colegas que sean los primeros breakos, pero vamos a ver quién es el primer breako. De todas formas, yo voy a dejar el micro libro y espero que el primer breako nos dé las buenas tardes, los saludos cordiales y también reportarle que este grupo está compuesto por Jorge Albarracín, y Pepín Caradura y Julio Olivo, que está modulando. Este grupo ha empezado a las 2 y termina a las 5 de la tarde. Con que nada, adelante, primer breako. Y buenas tardes y saludos para todos vosotros, buenos radioaficionados. Breako Ratón Juan Luis. Anda. Breako Toño Lemán 4. Pero... Vale, copiado Breako Juan Antonio Ratón y copiado Toñi. Yo creo que estos colegas son de San Pedro. Yo rogaría también una cosa que se quedaba en el tintero. Me gustaría que todos los breakos que se hagan presentes por frecuencia reporten de la ciudad donde procede. Y me gustaría que todas sus coordenadas lo den lo más tranquilo posible para facilitar nuestra labor y nuestro trabajo por aquí. Con que adelante Juan Luis, la estación Ratón, creo que de San Pedro Alcántara. Buenas tardes, San Pedro Alcántara. El Radio Club de San Roque te entrega. Vale, venga, afirmativo. Buenas tardes por ahí. El mismo por ahí, la estación Ratón de QRA Juan Luis, aquí de San Pedro Alcántara. Un saludo a todos los que estáis por ahí arriba y espero que os salga el 100% año. Porque venga, el Sally Papa 29.670 y el Pievo 173. 29.670 y el Pievo 173. Aunque ahora hay 4 por ahí. Vale, afirmativo. Repórtanos el Pievo, Juan Luis. Vale, afirmativo, Juan Luis, la estación Ratón. En nombre de todos los colegas por aquí, de verdad, que te damos las buenas tardes por ahí. Y que copiado también San Pedro Alcántara, la operadora Toñi. Adelante, San Pedro Alcántara. Vale, buenas tardes, Hollywood y a los demás compañeros. Necesito un bolígrafo. Queríamos que reportara la ciudad a donde procede. Vale, Toñi, un saludo para ti y para el componente. Que sí, que aquí puede hacer una vertical con nosotros, que nos encontramos un montón de buenos amigos por aquí. Aunque adelante, creo que la estación 21, si no recuerdo, de San Pedro Alcántara. Adelante, San Pedro. A la estación 21, QRA Cristóbal, con el Pío 456, el Sol y Pampa 29.670. Y al mismo eso, pues ya tengo por ahí para el Radio Club también. Venga, saludos cordiales y Hollywood, me despido hasta dentro un ratito, igual más tarde por madrugada o un poco más tarde me tendréis de nuevo con todos vosotros. A todos de aquí os felicitamos y os damos un abrazo y os esperamos hacer una vertical con nosotros. Con que ahora entra otro grupo y ellos se van a hacer presentes. Con que nada, yo dejo la frecuencia libre porque ellos ya se van a coger su sitio por ahí. Con que buenas tardes. Venga. Eso está cursado ya. ¿Cómo los cangrejos? Los horarios importantes. Espérate, una gira nueva. Responde. Segundo turno, ¿no? Y el segundo turno... Aquí, bueno, aquí puede... No, Está pulsado. Para que no salga la entrevista, si no sé qué forma cueste hoy. Dirección número 2, ¿no? Empieza, buenas tardes. Pero no, vamos bien. Vale, buenas tardes por aquí, el segundo grupo de las terceras 24 horas realizadas por aquí, por la Asociación de Radioaficionados San Roque. Venga, por aquí tenemos aquí en la mesa de control a la estación Canio, pero 2 Jesús. También se encuentra la estación Porborilla. Y aquí el que al micrófono, la estación Puma, operador Oscar. Venga, adelante, posible breako. Vale, ok. Copiado breako Chiclana. Copiado breako Chiclana por aquí. Venga, Chiclana, te reporto que por aquí son las terceras 24 horas del Radio Club de San Roque. Venga, adelante. Chiclana, con el QRA, QRZ, Pío Bajo y Charlie Papa. Ok. Tiene
una... También soy todo papá, eso, chiquillo. Mi nombre es Nelson. Charlie Eco Lima, ¿Cerzo? Santiago Oscar, ¿ok? Vale, Cerzo. Encantado por aquí de escucharte. Encantado. Un saludo cordial y un abrazote por aquí de todos los colegas que nos encontramos por aquí llevando esta labor de las terceras 24 horas de radio. Lo único que le reporto es que ya sabes dónde nos encontramos. Sierra Bermeja. Aquí a 1600 metros de altitud por aquí, ¿no? Que nos gustaría verlo por aquí, lo único que le reporto, ¿cierto? ¿Barcelona? Bueno, tío, venga. Vale, venga, por aquí hemos llegado nosotros, el horario nuestro ya a cabo. La estación Polvorilla, la estación Cani y la estación Puma. Acaba de por aquí de completar por aquí su horario. Así que seguidamente entrará aquí por la mesa de modulación. La estación Axioma, Medialuna, Auténtico y Tocata. Así que es un momento de stand-by por ahí, ya que vamos a hacer cambio por aquí. Así que hasta luego sería. Venga, otro. ¿Te has puesto el micrófono? Vale, venga, buenas tardes por aquí a la frecuencia. Como bien ha reportado por aquí el Tucani, hemos hecho aquí el cambio de guardia. Aquí ahora nos encontramos Medialuna, Auténtica, Tocata y aquí el que está transmitiendo la estación Axioma. Buenas tardes, según tengo entendido por aquí, me han reportado los colegas que había unos breakos pendientes por aquí, como Jerez. Así que venga, buenas tardes, Jerez. Adelante, el cambio para usted. Vale. Vale, copiado Breiko San Roque. Jerez, negativo de su copia. Vamos a ver, Ubrique, adelante Ubrique. Vale, vale, venga, negativo, espero que nos comprendan por ahí los colegas, pero tenemos montones de supermodulaciones y un montón de QRM por aquí. Vamos a ver, creo que era coleguita de San Fernando, ¿eh? Así que venga, adelante, San Fernando. Yo creo que es un poco más.
7%, venga, Antonio Pegaso. Al 7% he copiado las coordenadas por aquí, que no hay ningún problema, así que yo, que llegáis por aquí, al 7%, sin comentarios por aquí. Vale, venga, gracias por ahí, Busosón. A ver, repórtame, Pegaso, repórtame la edad que tiene. 8 años. Como yo. Vale, ok, 8 años, vale, al 100% por ahí. Pues nada, venga, sin problema. Ya recibirías por ahí el bonito diploma por aquí de la asociación de San Roque. Roque, buenas noches, adelante. Vale, buenas noches, Miguel. Buenas noches por ahí para ti y para todos los que os encontráis por ahí haciendo las terceras 24 horas de radio. La estación Tango Primero por aquí, por radio, operador Paco. Como bien sabes, de aquí de San Roque. Miguel, ¿qué salió a saber? El Breco Málaga. Málaga, buenas noches, adelante. Vale, venga, Antonio, reportero 1. O sea, QRZ, reportero 1, operador Antonio. Venga, adelante, Antonio. Vale, ok, acierto, vamos a ver. Repórtanos de nuevo, por favor, repórtanos de nuevo. Un poquito más despacio. El Pío Bo, ya que ha sido casi negativo por aquí. Venga, repórtanos de nuevo. Información masculina. Pío Bo, Pío Bo, Manuel Gorría. 34-11-1 Charlie Papa 29-03 Málaga. Vale, ok, Antonio, al 100% por ahí tus coordenadas. Vale, pues nada, que vamos a hacer ahora por aquí, vamos a hacer por aquí cambio de guardia, como se suele decir. Así que venga, por aquí ya la estación Media Luna, la estación Tocata, la estación Juan Auténtico, y por aquí que transmite la estación Axioma, perdón Miguel, pasan ya por aquí a stand-by y le dan paso por aquí a las estaciones que nos siguen por aquí en el relevo, que es José Luis, Sierra Romeo 214, Elvira Omega, Fanny Luna Llena y Titani. Así que gracias a los colegas por la amabilidad que han tenido con nosotros y la paciencia. Así que chao, chao, y vamos, dejo por aquí el micro abierto por aquí para que los colegas tomen posesión por aquí de la frecuencia. Así que venga, buenas noches.
Chao, chao. Espero el próximo año y adelante, José Luis. Vale, muchas gracias, Miguel. Buenas noches, amigos de la frecuencia. En este momento comienza el cuarto turno de operadores de la tercera 24 horas de la Asociación de Radioaficionados de San Roque, de la provincia de Cádiz, en el sur de España. Se está realizando dicha actividad en Peñaplanca, de la Sierra Bermeja, a una altitud sobre el nivel del mar de 1.600 metros, en la demarcación de Estepona. Componen este equipo los siguientes radioaficionados: Fanny, estación Luna Llena; Elvira, estación Omega; Borja, estación Titanic; José Luis, el guardián del León de San Roque, estación Sierra Romeo 214. Esperamos su colaboración con nosotros, tras lo cual recibirán un diploma acreditativo del contacto de estas 24 horas. Tras esta información, dejamos un espacio en blanco para copiar los posibles breaks, acompañado de la localidad de residencia. Gracias. Copiado Breiko Algeciras y Breiko Estepona. A ver, Breiko Algeciras, adelante, buenísimas noches. Componente de la 24 horas de radio de San Roque. Vamos a ver, aquí la estación Maker Delta, operador José, modulando desde Algeciras. Desde Algeciras, escúchame. Roger, Arciento tus datos, Maker Delta. Buenísimas noches de nuevo. Venga, Pío 2 y Charlie Papa. Ok, Pío 2, 505, como 5 de quinto, 0 de negativo y 5 de quinto. Y el Charlie Papa, 11.203, como duplo de primero, 2 de segundo, 0 de negativo y 3 de tercero. A ver si es 10-4. Y me reporta cómo va llegando por allí, escúchale. ¿Tú estás reportando o no? Vale, Arciento, mira. Para ti, Santiago de 7, radio de 4, ¿eh? Perfecto por ahí. Pues buenísimas noches y nada, tus datos al 100%. Adelante, Estepona. Vale, aquí estación Riego de QR Antonio. Barriada Virgen del Mar. Bloque 1, bajo 2. Y el código postal. 29.360. Vale, Arciento, mira, has dicho tan rápido los datos por aquí que por aquí los secretarios, pues ha sido negativo, ¿eh? Negativo poder copiarlo tan rápido. Por favor, repíteme tu dirección de nuevo y dame tu primer apellido. Vale, venga, un momentito por aquí, muchachos, que están vaya a los breakos posibles. Por aquí ha salido un colega reportando por aquí, reportando dos hermanas que están por ahí, pero es negativo la copa, ¿no? Dos hermanas, un colega de Málaga y San Fernando. Y aparte las barritas náuticas que hay por aquí, frenando en la costa de Estepona. Rogaré por aquí a las barritas náuticas que si es posible pueden pasar un par de canales arriba, ya que nos encontramos haciendo las terceras 24 horas de la función radioaficionada de San Roque. Nos encontramos por aquí a 1.600 metros de altura sobre el nivel del mar, Sierra del Mes, en el término municipal de Estepona. La cual estas 24 horas terminarán mañana, día 5 de agosto, a las 14 horas del día. Estoy agradeciéndole por aquí. Y hacer el favor de pasarte un par de canales, dándole la buena noche, e igualmente, si quieren establecer contacto con nosotros, lo podéis... Arriba, vaya.
darle los mares oro. Una vista buena desde ahí arriba, en paralelo con la tienda. Mira allí. Niño, recoger palangre y irse ya para los hambres. Recoger palangre. ¿Por qué? ¿Qué está hablando usted, niño? ¿Qué está hablando usted, dice? ¿Tiene padre? No, ahora te lo ayudo. Y Richard Ollito. Venga, atento por ahí a las posibles brecos que se encuentran en frecuencia. Os recordamos que estamos haciendo por aquí las terceras 24 horas de la función. Mira, ya sé. Posibles brecos por ahí, adelante. Muchas buenos días. Dile, llama al fotógrafo ya. Déjalo, Lazo, llámalo ya, déjalo delante. No, pues claro, eso. Llama al fotógrafo ya. No, ¿tienes un par de fotos por aquí? No, hablo yo, esa puta. No le doy por frío a otro. ¿En qué puta está? ¿Eh? ¿Y tú también tenemos suelo? ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Tú también? Vale, venga. Es casi negativo la copia. Igualmente, el turno que va a entrar ahora, pues te cogería por aquí más rato, ¿no? Ya por aquí me despido, ya llevo mis 3 horas por aquí de turno. Y se despide por aquí los componentes de su turno que están compuestos por las siguientes personas. Pepe por aquí, la estación Guirigaña. Mari Carmen Blancanieves, como duro le da un cordial saludo a la estación CPI de QR a Manolo, ¿no? Esperando que vayáis pasando un buen rato por aquí agradable y igualmente lo acabo pasando, ¿no? Y doy entrada por aquí al nuevo grupo que está compuesto por José Mario Masuelo, la estación Tango Operador Antonio, Albarracín Operador Jorge y la estación Richard, la estación Ollito Operador Richard. Aunque con ellos dejo deseándole que paséis por ahí un buen día y hagáis bastante contacto aquí con los colegas por aquí de grupo. Aunque por aquí nos despedimos, sería hasta la próxima edición o el próximo año que estemos aquí con todos vosotros poniendo por aquí los datos. Aunque buenos días, señores, que tengáis un buen día y chao, chao. Aunque vengan nosotros. Entregamos el cambio. Entregamos por aquí el poder. Ahorita la ganancia, así con lo que comas. Yo, venga. Bueno, Pepín, ya me que nos marchamos, venga, voy. Espérate. Hola, Manolo. Ven, Mari, que ahí te caes. Oye, mira, la negra, no se puede pagar, ¿eh? Papel, bolígrafo. Bueno. Ahí. Breco Santiago Compostela. Buenos días. Hola. Vale, buenos días por ahí a todos los amigos de las frecuencias. Por aquí por nada, entramos a otro grupo más de guardia. Estamos llegando hasta los amigos Manolo Zupay, Mari Carmen y Grigaña. Por aquí entramos a la estación Richard Ollito, la estación Tango Antonio, la estación Jorge Barcín, el que estamos llegando, la estación Mundo López Marín. Venga, hacernos más extenso, pues vamos a darle paso al primer breco. Venga, breco, buenos días, QR, QRZ y coordenadas. Dale, QR, Jorge, buenos días, León Grande por aquí, buenos días. Jorge, León Grande. Ah, vale, Arciento, buenas tardes, buenos días, Jorge, León, ya que hace bastante tiempo, nosotros estamos por aquí, todos los colegas estamos por aquí. En la tercera 24 de red tenemos un subidito al guardia. Lo único que te echamos un poco de menos. Ahí tiene un buen libre más una visita por aquí. Bello, encantado de copiarte. QSL. Vale, gracias, vale, gracias. Tomarlo por ahí. No tengo tiempo para nada. Así que voy a pedirle la discoteca por aquí. Yo voy a llegar de huelga para eso. Gracias ya por haber dado un mes que no voy a de huelga. Te dejo y nada, y ahí siguiéndole a Maestro, un colega más. Los buenos cebeístas tenemos algo en común todos. También a todas las firmas colaboradoras que han hecho posible de que a estas terceras 24 horas se lleve a cabo aquí en Sierra Bermeja. También yo quiero agradecer bastante tanto a todos los colegas de San Pedro, todos los colegas de Estepona,
no os quiero nombrar muchos colegas más, porque son tanto y tan numerosos de toda la provincia de Cádiz, de Málaga y toda Andalucía, y del resto de España y de algunos contactos que se han hecho a nivel internacional. De todas formas, esto ya se ha culminado. El éxito ha sido sorprendente, ¿no? El estado de ánimo que están por aquí los buenos amigos de la radio, ya que se ha hecho una experiencia más, se ha hecho, ponemos el título, los colegas. La gana de ánimo que viene por aquí, hermano. Reporto que el primer contacto ha sido de San Pedro Alcántara. La ha compuesto la estación Ratón, operador Juan Luis. De aquí le damos la enhorabuena. También quiero reportar que aquí, según el amigo Titani, está encargado en este grupo último, compuesto con varios colegas más por aquí, porque esto mayormente lo han hecho colegas juveniles, lleva un total de 743 contactos. Para nosotros ha sido un récord, comparado con años anteriores. Entonces, yo como presidente Julio Hollywood, de verdad que sí, de aquí estrecho las manos de vosotros, os doy un abrazo, y yo creo que lo mejor, cada uno de los colegas que hemos estado aquí, van a dar las buenas tardes, os va a agradecer todo, y algo tienen que reportar muchos de los colegas que estamos por aquí. También estoy diciendo cosas, muchos colegas que de verdad hemos escuchado que han colaborado con nosotros por sencillas razones de algunas pequeñas anomalías que había por ahí, han colaborado con nosotros. Si me se queda alguien, que pido mil disculpas, de verdad que sí. El año que viene procuraremos estar aquí de nuevo con vosotros. Y yo creo que dejar una cosa bien clara. Hay montones de colegas que por circunstancias de situación, por circunstancias de que no tiene buen aparato o no ha podido conseguirlo, no está, y sistema de propagación, como aquí me reporta el amigo Pepín, no hemos podido hacer los contactos con ellos. Desde aquí le enviamos el Pío Voz nuestro y el Charlie Papa. Esto, el Pío Voz nuestro es 129 y el código postal 11.360. A nombre de Asociación Radioaficionado de San Roque. Os esperamos una cartita, os esperamos algo en común y de verdad recibiréis pues un diploma que nosotros tenemos para todos vosotros que han hecho los contactos y también para muchos oyentes que tenemos por ahí. Aunque nada, me despido de todos vosotros, pero yo creo que lo mejor, lo mejor es que cada uno de estos colegas se van a hacer presente por su QR, su QRZ y la van a dar las buenas tardes. Aunque nada, yo voy a empezar aquí por la izquierda, que el amigo Pepín va a decir algo por ahí. Venga, Pepín. Yo nada, darle las buenas tardes y agradecido a todos los colegas que han participado y a los que no han podido participar también. Venga, aquí hay una coleguita que también tiene algo en común con nosotros, que es la estación Triana. Vale, buenas tardes. Lo mismo deseo que pase un día al ciento por ahí y nada, encantado de haber escuchado por aquí a todos vosotros. Vale, el amigo de mi secretario, este es el mejor que tengo por aquí. Es un colega bastante juvenil, porque venga, Mochuelo. Vale, yo nada, yo agradezco a todos los colegas, no llegué a hacer por ellos los 743 contactos, no hay quien lo haga. Yo muchas gracias a todos los colegas que nos han ayudado, esperando que las cuartas 24 horas sean más grandes todavía. Anda que no habla bien nuestro secretario. Al amigo Miguel lo voy a dejar último. Venga, amigo Miguel, el vicepresidente aquí de Radio Club. Venga, Miguel, tú tienes muchas cosas que decir. Vale, pues nada, yo lo que quiero es, como bien han dicho los demás colegas, agradecerle a todo el mundo la colaboración que han prestado con nosotros, la compañía que nos han hecho y, en fin, que el próximo año estaríamos aquí de nuevo, ¿eh? Haríamos todo lo posible, vamos, por supuesto, que damos el 100% de que estaríamos de nuevo por aquí. Y como bien ha dicho Hollywood por aquí, los colegas que no han podido realizar contacto bien por propagación o bien por otros problemas por ahí, pues nada, que nos escriban y sin problema le mandaríamos por ahí el diploma correspondiente. Así que venga, muchas gracias y buenas tardes. Vale, Titani, ven para acá. Es un solito juvenil por aquí, qué cantidad simpático es. Pues lo que quiere que diga, yo agradecerle eso a todos los colegas, pues los contactos que han realizado con nosotros y agradecerlo también a todos vosotros, pues la simpatía que me había ofrecido siendo mis primeras 24 horas aquí. Eso mismo. Palabra de un colega. Vale, aquí también hay otro más que forma parte de la directiva. No me llamo, de la que este el que guarda los homios por aquí. Venga, José Luis, la estación Cani. Vale, pues yo nada más agradecer a todos los colegas los contactos que han tenido por ahí tan bonitos y lo bien que se han portado por ahí con nosotros. Nada, solamente eso, agradecerle a todos lo maravilloso que habéis sido. Nada, hasta luego. Vale, Zucani, qué bien, qué buenas palabras.
Si todas las buenas palabras que tú tienes, lo estuviera con los homios, no veas, éramos recos. Vale, venga, aquí hay otro colega también que tiene muchas cosas que reportar, ¿verdad? Que sí, venga, preséntate tú. Venga, buenas tardes. Por aquí la estación Tocata de Radio Parado, Javier. Va a ser cortito y espero copiaros el año que viene o a muchos colegas más por aquí, con Canadá. Os dejo y hasta el próximo año. Vale, aquí siempre hay... siempre hay un colega por aquí, que siempre es la mascotita nuestra, que siempre es el colega que siempre nos acompaña, siempre es el último. El amigo Jorge Albarracín, que también forma parte de la Junta Directiva, pero este hombre seguramente que no tiene palabra ni comentario que reportar. Venga, Jorge. Vale, ante todo, buenas tardes y el agradecimiento totalmente a todos los colegas de estos 743 contactos que hemos realizado. Y espero que el año que viene nos encontremos de nuevo estos 743 y unos cuantos de, mira, por ejemplo, 1.000 o 1.500 más que nos encontremos, entonces serían los 2.200 y pico. Un agradecimiento total en nombre mío propio y en nombre de Radio Club y todos los colegas que nos encontramos por aquí y sería hasta la próxima edición. Hasta luego. Vale, no me qué directiva hay por aquí más buena. La parte de aquí del monstruo, el hombre fuerte por aquí. Que tenemos por aquí, que es el amigo de la estación por orilla, operador Antonio. Hola, Antonio, mía. Ven para acá, ¿qué vas a hacer de los buenos amigos de la radio? Vale, el agradecimiento por ahí de vuestra colaboración, ¿eh? Y a nivel personal, agradeceros lo bien que ha sido por ahí, a nivel de Radio Club exactamente igual. Vale, aquí se despide la estación por orilla por ahí. Espérate, Antonio, te hice una pregunta. ¿Tú tienes que enviarle un saludo a una persona muy concreta tuya? Hombre, aquí es mi amigo Monterroso por ahí, que sí me estamos escuchando, y a todos los colegas de Radio Club de San Pedro por ahí, y vamos, y a toda la colaboración por ahí en efectivo. Vale, efectivamente. Vale, aquí hay otro juvenil también, que es Cantidad Simpaticón, que es un grupo que de verdad hemos quedado sorprendidos, que es bastante bueno. ¿Qué estación tiene usted? Vale, buenas tardes, la estación Pinzapo por aquí, operador Rafael, dando los saludos a todos los colegas que han hecho los contactos y nada. Esperando la copia el año que viene en las cuartas 24 horas de radio de la agrupación Radio Aficionado San Roque. Hasta el año que viene. Vale, agrupación, ¿no? Perdón, asociación. Vale, es juvenil. A mí también me tiembla el micro, ¿eh? Vale, yo creo que hay montones de colegas por ahí. ¿Dónde está? Ahí, el cámara. El Pink Floyd. Igual, también si quieres. Este también otro monstruo. Venga, Pink Floyd. Pues nada, ya habéis dicho todo. Mira. La gracia a todos los que han colaborado por aquí. Sí, ¿no? En las terceras 24 horas en la estación de radio de San Roque. Tú no has escrito nada. Fuera. Buenísimas tardes por ahí para todo el mundo. Vale, aparte hay aquí un colega que se ha acercado aquí a echarnos una mano, a hacer una vertiga con nosotros, como numerosos los presidentes que se han hecho presentes por aquí. No quiero nombrarlo porque ya lo saben todos los que han estado por aquí. Aquí está, como su QR, su receta, hombre. La estación general de QR Juan perteneciente a la agrupación de radio de San Pedro Alcántara. ¿Y qué le dices tú a los buenos radioaficionados? Los buenos radioaficionados aquí de San Roque, que han hecho las 24 horas muy bonitas, que no han parado. Lo peor que han tenido que la luz, pues no ha fallado. Sevillano no ha cortado la luz 4 horas. Pero que es lo mismo, que se han portado bastante al 100%. Y le dedico las buenísimas tardes por ahí a mi amigo Germán, es mi presidente de San Pedro Alcántara. Y las buenas tardes aquí a todos los amigos de Radio Aficionados de San Roque. Que hasta luego. Vale, que el amigo Germán está por ahí detrás de las cortinas. Vale, aquí tenemos una fémina que también hace una campaña de 24 horas despierta. ¿Cómo ha hecho usted? Vale, aquí la estación Omega de QRA Elvira, que sí, solamente agradece a las estaciones que por circunstancias han tenido que esperar mucho tiempo para dar sus coordenadas. Agradecerles la paciencia. Vale, qué buenas palabras dice usted, mujer. Yo creo que también nos queda la parte... el amigo que está cantidad de ronco por aquí, que está cantidad de ronco. Venga, el cazador de San Roque, ¿cómo se llama usted? Vale, aquí la estación del Mar Conejo, dándole las gracias a todos los que han hecho el contacto con nosotros y esperando que lo copiemos la cuarta 24 horas por aquí de la Asociación Radioaficionada de San Roque. Y en el Canal 2, ya sabéis. Siempre que vayáis por ahí por la ciudad bonita, ciudad de San Roque, allí siempre nos encontraremos en el canal de Marrecu, Rubén. Buenas tardes, hasta el próximo año. Vale, se ha olvidado una cosa, que este es el presidente de los juveniles que tenemos allí por San Roque, que no vea cómo es este hombre. Vale, hay más colegas por ahí. También tengo el amigo, el cámara y el fotógrafo que se van a hacer presentes para acá. Yo creo que el cámara tiene muchas cosas en particular que decir. Venga, cámara. Por favor, amigo José Luis, la Romeo 214, como conocido. Abrazo, besito. Y nada, lo mejor para todo el mundo, para toda España y todo lo que nos estén escuchando. Muchas gracias a todos. Fotografía.
que él mismo se va a presentar. No, igual se ha buscado un curreceta aquí, porque está bastante relacionado con el mundo de la radio, ya que siempre nos acompaña a nosotros. Él se va a reportar su QRA, que es el nombre personal, que lo sabe, y que diga unas palabritas y se lo dedique a alguien. Vale, mira, yo soy Manolo, soy el fotógrafo de aquí. Agradecerles a los de la radio de San Roque que me hayan traído, ¿no?, como fotógrafo. Y agradecerles también que nos hayáis estado aguantando aquí. Y que el próximo año tenemos aquí. Y que el próximo año, si queréis, ya sabéis, contáis conmigo. Bueno, yo ya, aquí hay un montón de colegas que de verdad tienen muchas cosas que decir, pero no tienen muchas ganas. Lo que quieren es pegarse ya un refrescón por ahí. Pues nada, Está empezando la bañera, me ha llamado. Vamos a dar un fuerte aplauso a todos los buenos radioaficionados que son con nosotros. Queda aquí de todos los aparatos y sistemas de electricidad. Venga, Puma. Bueno, muchas gracias por aquí, la estación Puma, operador Oscar. Quedad por ahí las buenas tardes a todos los radioescuchas por ahí. Perdonadme la forma de oración, pero venido por ahí corriendo. Quiero agradecer por ahí a todos los que me están escuchando su participación por haber participado por aquí en esta terceras 24 horas de Radio Club por aquí, la Asociación de Radio Aficionados San Roque, que gracias a ellos no sería posible. Vale, efectivamente. Aquí tenemos un juvenil que se ha acercado también. Vale, ¿qué estación tiene usted? Aquí QRZ, Osito, Correa Risa. Que le da más saludos cordiales a todo el componente de QRZ que está escuchando por ahí. Y que nada, que lo que reporto, que pase un día aciertote por ahí, sin problema ninguno. Vale, Osito, pues nada. Yo ya creo que ya esto está todo culminado. A todos los socios de la Asociación Radio Aficionados le damos las buenas tardes. A todos los buenos Radio Aficionados que han estado por aquí también. Y un fuerte saludo por aquí a la estación Hermanito Pío. Aunque nada, yo voy a dejar el micro abierto por si alguien tiene algo que reportar, pero ya nosotros vamos a dedicarnos al desmontaje de esto, que es bastante largo y extenso y bastante pesado por ahí. Aunque nada, buenas tardes, en nombre de la asociación. Muchas gracias, bien, buenos amigos, por ahí había muchas dobles modulaciones, pero siempre ha salido por uno dándonos una puntuación de un 2, que es lo máximo, otro un 10-20, nada, no importa. Esperamos que recibáis los diplomas lo antes posible, y si tenéis alguna duda, no lo recibéis por circunstancias de escritura, algunos errores, porque la mayoría son jóvenes, entonces puede haber errores de escritura. Yo rogaría que al PIBO 129 y al código postal 11.360, de Asociación Radio Aficionada de San Roque, pues mandadnos algo. Eso es lo único que os pido, por si hemos tenido algún error de escritura. Nada más, hasta dentro un ratito. Frecuencia. Chao, chao. Ya, la estadio Carolina Cuadra aquí, QR escrito. Venga, dan unos cordiales por ahí, nos ponen por familia y venga, que haga bien por ahí bastante capa. Yo estaba ya por aquí toda la noche en QR, escuchando por ahí mes en cuando. Y que me ha gustado bastante por ahí el Leolía. Buenas tardes. Y hay un colega muy atento a San Roque, de verdad que sí. Yo sé que tiene un montón de cosas que reportar. De verdad que sí. Que lo que pasa es que ahora hay mucha sobremodulación aquí porque todo el mundo quiere decir algunas palabritas a los buenos radioaficionados por aquí, que somos todos. Los buenos CBistas. Aunque nada, vamos a permanecer en QRV. Ya ahora mismo nos vamos a ir separando un poco porque tenemos que hacer un desmontaje bastante extenso. Porque aquí esto ha sido, yo qué sé, uno de los récords más grandes que yo he conocido por aquí. Aunque nada, hasta dentro un ratito. ¿Cuánto pesa tu mano? Vale, venga, San Roque, que lo escuche. Por ahí, los bonitos de por ahí, las 24 de radio, venga, aquí parte de buena, que lo reporto.
de antes, pero por lo visto uno se hace remodulación, ¿eh? Se queda estación Catufo, QR Madrid. Mira, la de Madrid. Adiós, mira, se lo hace nadie, que está malamente. No tiene un ruido muy raro. Pero y nada, agradecido bastante por ahí, que la vi eso bastante bonito, ¿eh? Vale, los buenos amigos de Tres Mujeres, los buenos amigos de toda Andalucía, de verdad que sí, que faltan palabras por aquí, porque ahora sería bueno dedicar otras 24 horas, pero ya es imposible. Con que nada, permanecemos un ratito a la excusa y ya los demás colegas, yo lo estoy viendo que la están separando por aquí, que ya están quitando los vientos aquí a la tienda de campaña y que nos vamos. Con que nada, ya probablemente nos copiaremos desde base de Barrita Movida. A todos vosotros, un abrazo. Venga, a trabajar y dejarse de tontería, que hay que llegar pronto al QTH. Vale, venga. Te estamos esperando por aquí. Aquí tiene una botella de San Pablo, buenos amigos, y tiene muchas cosas. Venga, ¿por dónde viene? Vale, que yo me alegro que haya salido todo bien, Julio. Hola, que termináis prontito y hasta luego. Grigaña. Vale, Grigaña. Muchachos, tú ya sabes la experiencia que hemos tenido por aquí. Muchachos, aunque vamos a pegar una pitadita por ahí. Al amigo Rufino, en la estación Alameda. Si está en frecuencia. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ¿Tú no vives, Wick? ¡Toma! ¡Date quieto! ¡Toma! ¡Toma! ¿Tienes tabaco? ¿No tienes? Dejadme, tío, que tengo la máquina. ¡Ah, está Rufina ahí! No hace falta picar siquiera que estemos... ¡Toma! ¡Toma! ¿Tú estás grabando una nota de oiga? ¡Uy! ¡Date quieto! ¡A la muela! ¡Bonito! ¡Grábale, no hay puta! Por aquí, puma. ¡Alumbra aquí, mira! ¡Cuidado! ¡Toma hielo! ¡Déjame el liado! Hay que ver, mira, dentro del cardoncillo. ¿Qué tal el cardoncillo? Cuidado con la nevera, hay que devolverla. Yo, te lo voy a dar. ¡Oye! A ver si me pega el pantalón como ayer. Ahí va, anda. Vale, no sé, hostia. No sé, que sale el zorro cuando rompe el... tú. Venga, hasta ya no es quien lo quite de ahí ya el león. El león fijo para estar con ya. No lleva freno, no lleva freno. Ya, no lo mueva ya. No lo mueva, déjalo así. ¿Tú qué? El teléfono, mamá. Métese en el coche. Mamá, me paro, métese en el coche. No,
Mira que eso sí la lente. ¿Quién quiere que la haga? ¿Quién quiere que la haga? Ven, Pilillo. Fírmame la cara, oye. Esto tiene de harto. ¡Esa de más! ¡La capa! ¡Que te mandaron la capa! ¡Que me quiero comer el hijo antes! ¡Mamá, que después te hacemos seguir dentro! ¡Mamá, no te quedas tomando la barra! ¡Ah, primera fila, pues! ¡Dios, el león no se ve de ahí! Ya que hemos terminado este acto de las terceras 24 horas de radio de la Asociación de Radio Aficionado de San Roque, durante los días 4 y 5 de agosto, a una serie de entidades que nos han ayudado a realizar dicho proyecto, dicha actividad, y que sin ello no hubiera sido posible hacer tanto como hemos hecho. 750 diplomas que vamos a mandar por toda España y parte del extranjero. Primeramente, al Ayuntamiento de San Roque, cuya colaboración ha sido imprescindible, ha sido pues muy fuerte, sobre todo por su alcalde Merchán. A Cepsa, al supermercado de María Antonia, a distribuidor Manga, Transporte Álvarez, Panadería Ramírez, Bar Bartolo, Peluquería Cristóbal, Confitería Antonio, Pensión Rosamar, Kiosco Coca, Kiosco Juan Antonio, Bar Ledén, Bar Miguel, a José Serrano, al Kiosco Simón Socarte, a Carnicería Pepe y a la Carnicería León, de Papá León. También hay que acordarse de los compañeros que hoy no están con nosotros por diversos motivos, como son a nuestro colega Jimmy, al Hippie, a Alejandría, al Felipe Campuzano, que le picó la lacra, que le picó la gran, y ya me parece a mí que esto ya a 24 horas no le ha venido más. Y gracias a todo el mundo. Y gracias sobre todo a este maravilloso Radio Club de San Roque, que hemos tenido las 24 horas más bonitas, porque vosotros lo habéis visto en la película de vídeo que estamos haciendo, lo bonito que ha sido estas 24 horas. ¡Bravo! Y desde aquí retamos a que para el año que viene sea mucho mejor. Y ahora vamos a dar desde aquí exclusivamente un abrazo a todas las todas las firmas colaboradoras que nos han ayudado y un aplauso muy grande. Venga. Thank you.
hay más gente con blusa blanca. ¡Pero vosotros!
Aquí todos estamos aquí.
amigo, apúrate para aquí. Cállate tú. Voy, no. Carlos. ¡Cinco! Ya vamos llegando al fondo, ¿eh? ¡Cinco! Amigo, oh, mire qué buen amigo tengo aquí. O tenemos. Uy, qué buen amigo. A ver, ¿con este cuánto queda ya? No, mira, cuatro. Espérate, espérate. Mira. Espérate un momento, un momento. Cuando, no, cuando te... No, mira, mira. La gente me va a hacer. Falta uno, mira. No importa, seguí haciendo. Yo cuando te respondo, hasta el próximo año. Bueno, venga, no, no, una pausa. Para sorpresa, para sorpresa. Una pausa. Haz una pausa, ¿eh? No tan mal. No, no vale, ¿eh? Bueno, pero me tengo que... ¡Mira, mira, mira! Equivocado. Mira qué taco más grande que la cita. Uno, dos, tres, y algunos de reserva que haya por ahí. Por lo menos cuatro quedan todavía. Pues diga que... ¿De cuánto contacto has sido? ¿700? 47. ¿Y San Juan de Dios? 48. Más el IVA. ¿No tiene un micrófono? El intermedio, amigo. El intermedio. Que ya estamos en la hora de club, ¿eh? ¿Ok? Perfecto. Uno menos, ¿eh? Dos. Tres. ¿Tiene un micrófono por ahí? Tres. ¿Cómo que me dijiste aquí al presidente de vuelta, amigo? No, pero yo presidente, ¿cómo se encuentra usted a ver, después de haber...? Sí, ahora, ahora, bueno. No me interrumpes. No te preocupes, ahora. Déjame arrancado. Déjame un micro, ¿eh? Necesito un micro, ostras. Espérate, falta uno. El papel, ¿no? Quinta, que quería poner aquí... Yo digo una cosa. ¡Uy, qué poquito! ¿Qué? ¡Boluda! Venga, que está culminando. Aquí hay un diploma por atrás. De gracias a la salud. ¿Eh? El entero, mira. Bueno, esto iba todo aquí, ¿no? Mira. Sí, sí, todo aquí, sí, sí. Con tanta bulla no me da tiempo, ¿eh? Pero espera. Tranquila. Tú tranquila. ¿Tú no corres mucho ahí, señor presidente? Que no, cuando te voy a ver, ya me voy a ver. Yo, stand-by ahora. Stand-by presidente, descansa y no te das los plumas. Ahí lo que pasa. El último va a que lo firme yo. No, esto ya me para más chamusquina a mí. Esta chamusquina me para ya. Oh, ahí va un diploma dedicado. Dedicado, dedicado por el presidente. Y tú muy mal, León. ¡Me la limpio eso! Antes, ¿cómo quería? Hay que la limpio por ahí, ¿eh? ¡Fiesta, eh! ¡Ey, guau! Señor, ¿me escucha el ruido del fondo del viento? ¿De levante? Y el rodillo de la pluma. Pues lo oye, se vea, ¿no? Oye, que diga. Esto lo debe hasta que en el vídeo, tengo que ver en el vídeo. Yo ya creo. Esto. ¡Que aún no sé! ¡Que falta uno! ¡Falta uno! Pero este es un momento, que esto hay que grabarlo para que se. No te va a ir. Está bien, está bien ahí para. Leonardo. No, no, no. Esto te va a ver en el vídeo, no se va a ver aquí. Esto es sorpresa, esto es una sorpresa. Este. ¿Vale? Venga, venga, el último. Vamos a ver, no, para mí es el último, sino el que lo he firmado por ahí. Yo le pido a este hombre y este... No, 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 al revés. No, ¿cómo es? El que tiene la mano no ha firmado. Bueno. ¿El producto también lo firma tú? Este. Este me lo firma tú y este lo firmo yo. Vale. Vale. Venga, vamos ya. Bueno, ¿qué? He culminado. La máquina. Por este año, la tercera 24 horas de la noche.
Y yo qué sé, el grupo que está aquí. ¿Y usted para qué ha tenido todo el labor que por ello han luchado para conseguir este tipo de trabajo? De verdad, yo qué sé, yo no encuentro palabras. Yo no encuentro palabras para daros ni la gracia ni nada. Lo único que digo es que necesito. Incluso voy no, pero de plástico. No voy no. Vale, yo creo ya que por mi parte esto ya está todo combinado, ¿no? Yo lo único que digo es decir que el mío lo voy pasando por ahí, para que cada uno de los que estamos aquí, componentes, haga un garabato. ¿Sí? No, primero la pero bueno, el mío. ¿Sí, no, Madrid? Sí. Yo también tengo que... Yo también digo una cosa, ¿eh? Es que tú te decís, ¿qué pasa ahora? Bueno. Al final, mi padre es de Miguel. Yo digo una cosa, también en la parte técnica, en la parte de cámara, el amigo José Luis tiene muchas cosas que decir. Me supongo yo, porque tendrá muchas cosas que decir. Aunque seguramente cuando venga, cuando tenga idea de hacer algo, ya verás tú cómo es el balconeto. Bueno, ¿y quién ha despertado ahorita de botella? Venga, sí, que hay que abrir el champagne y lavarlo. Venga, va a servir. No, el honor no tiene la luna de abrir la botella. Mira, te cacho, no veo ni botella, no te lo va a dar el vídeo. Así te va a abrir. Venga, va a servir, tienes que abrir la botella. Pero yo tengo que abrir la botella. No, va a abrir la botella. Ahora mismo. Bueno, pues yo, vamos, yo también quiero darle las gracias a todos los componentes por la labor que han hecho, que es más que las 24 horas, Esto no, es que lo bonito es después de hacer trabajo, que es cuando viene el trabajo de verdad en sí. No solamente ponerte detrás del micro. Sí, que ya está todo esto, está culminado ya, ¿no? Ya no quedan más diplomas, nada, excepto algunos que queden por ahí, el favoritismo o algo. No, todo, por ahora se finisce todo. No, hay que dar alguno por ahí. Ahora no sé yo. Alguno que nos manden. No dedicarme nada, ¿eh? No lo necesito, por favor. Gracias. Me falta tú. Ya sé, ya sé. Firma. En verde aquí. El negro, el negro. El negro de lado. El sitio mágico. Están todos aquí, todos que han colaborado. ¿Faltan? No. Yo creo que no. Este ha sido el equipo. El equipo, pues. El equipo, ¿no? Yo el equipo que ha estado viviendo aquí día a día. Yo no entiendo. Tercera persona. Yo no fui personalmente. Carpintero. ¿Cómo lo dijimos? ¿Cómo lo dijimos? ¿Cómo lo dijimos? ¿Cómo lo dijimos?
25% mío para todas las máquinas. Y la nave de la estación control. No, no, debería hacerlo por aquí en relaciones públicas. A ver, ¿quién quiere vos? En relaciones públicas, para hacer relaciones públicas del CUM. Ahí, y director de revistas. Sí. ¿Y está dentro bueno? No. No, bueno, no tiene presidente. No es presidente. Lo que pasa es que le ponen las inyecciones. De esto nada, pues nada. Pero, Venga, otro, por la K, por la K.
Se parten solo. Ah, vale, lo rompen ya, que ya. Lo veo, lo veo, lo cortando ya. Venga, un suelo. Bueno, venga. Pues a Radio Cruz en Rocky. ¡Ay, ay, ay! Que está esta mañana la